Buenas tardes, chicos. Bienvenido a un nuevo vídeo de la 49/Racing. Perdonad que hemos tirado un tiempecillo sin poder grabar porque Leo está afuera, yo he estado fuera de Almería y demás. Aún así, hemos estado subiendo vídeos. ¿Cuál se ha subido? ¿El de la KTM? No, el de la Rieju. El de la Rieju y el de la 450. Correcto. De hecho, se lo estaba comentando ahora. Sé que por Instagram habéis visto la vida contactada y sale mi número. Y algunos de vosotros me habéis llamado, o sea que me habéis pedido por favor que subiera más vídeos de Mirar Horizontal. Y nada, lo prometido es deuda. Me llamaron en concreto tres personas, dos pidiéndome de Aero y uno de una yo. Y otro me dijo que por favor de una MSI. El MSI lo tenemos pendiente también, ¿vale? Pasa que ya sabéis que lo que nosotros tocamos normalmente es Mirar Horizontal. En este caso, vamos a hacer una cosa que no me gusta nada. Que Leo es el experto en eso, el tema de corriente. Y nada, lo que tenemos aquí es una moto de un cliente, de hecho fue el cliente que le vendimos nuestra yo, la... Vamos a poner cara de triste, hemos vendido la moto. Para que no sepa, hemos vendido la yo, la Testarossa, se la quedó un cliente de Carbonera y nos pidió también, ya que, bueno, como estamos vídeos, le gustan mucho nuestros vídeos y eso, que de aquí nos mandamos un saludo a Carlos, de Carbonera, nos pidió que le sacáramos un fallo de corriente a esta moto. Me llamó Leo, me lo dijo y dije que no quiere saber más nada de corriente, pero bueno, ya vamos a empacarlo, se lo vamos a hacer. El problema es que no da chispa, ¿vale? Ha comprado un montón de bobinas, CDI, le quema todo y nada, no sabemos cuál es el fallo. Pues eso, ese es un motor de aero, mira, horizontal, lleva la instalación eléctrica original y no da chispa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora daremos otra toma, ¿vale? Cuando cortemos la introducción y os enseñaremos más o menos cómo está toda la instalación eléctrica. Desde aquí el regulador de las luces está medio suelto, medio suelto no está suelto, los cables están fatal, tiene tela, ¿vale? Esto tiene bastante trabajo. En principio el cliente no ha traído bobina, CDI y encendido. Vamos a, primero de todo, arreglar todo el tema del cableado, dejarlo bien fundado todo, ¿vale? Que no haya cortocircuito, todas las masas que estén correctas, revisaremos todo y ya también os diremos a vosotros también qué es donde se pone la masa, qué tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, no podemos poner una masa en una zona que esté muy oxidada, bueno, muy oxidada, no, que no, que esté oxidada. Mucha gente dice, no, da igual, es que tú pones el tornillo, lo aprietas la masa y hace contacto. Sí, por una parte sí, pero haciendo las cosas bien, si quieres que la moto no te falle y demás, hay que todo lijarlo bien para que haga buen contacto. Y nada, tú sabes más que yo de corriente, o sea, ¿qué puedes aportar más? Pues poco más, ya lo que he dicho es sobre todo lo de las masas, que muchas veces nos pensamos que da, y normalmente el 50% de los fallos es por la masa, y tenerlo todo bastante curioso, no tener las cosas oxidadas, porque el óxido se lo va comiendo todo, así que nada, poco más. Decir también que últimamente, lo decimos en todos los vídeos, los fallos que más nos estamos dando cuenta, o sea, que más estamos encontrando, son fallos de CDI, ¿vale? Entonces, por eso el cliente ha tenido su CDI, todo nuevo, y nada, vamos a ir comprobándolo todo. O sea que nada, ¿cortamos ya vídeo? Sí. Cortamos vídeo y hacemos una toma, un plano completo que se vea todo como está, ¿vale? Venga, dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos liados con la aero. Y ya de momento nos encontramos varias cosas. Primero, la típica pieza, esta que hay aquí, que normalmente nadie sabe para qué es esto. Fijaos cómo están aquí los cables pelados. Aquí todo que se junta, medio que se va a partir. Vale, pues esta pieza es para el estarte electrónico. ¿Qué es el estarte electrónico? Si os dais cuenta, el típico aire que vosotros le tiráis siempre a la moto para que la moto arranque, pues en este caso, este carburador lo tiene, mira, por ejemplo, os enseño aquí este carburador, ¿veis? Lo tiene así, pues esto sería un estarte electrónico. ¿Qué es eso? Eso hace que cuando tú vayas a arrancar la moto, eso es un aire automático, sube automáticamente, entonces te abre el paso y cuando la moto arranca y ya se estabiliza un poco, se cierra solo. Entonces esto, si esto, esta pieza la tenéis mal, no, el starter electrónico no va. Entonces muchas veces ya sabéis que como no le dais al aire y más en invierno no arranca la moto, pues esto es un gran motivo de por qué no puede arrancar la moto. Tenéis que sacarlo, tirarle a arrancar y verificar que eso tiene una punta, que la punta suba para arriba. Eso por un lado. Luego nos venimos aquí a la bobina.
a bobina de alta. Y nos damos cuenta de que el típico cable positivo naranja que sale siempre al positivo, esto lo conoce todo el mundo, el típico cable naranja que va a la bobina, estaba puesto a chasis. Y el negro, que está aquí, que lo he puesto yo aquí, y el negro, que lo he puesto yo aquí con un terminal, este iba al positivo, es decir, estaban al revés. Pues eso, otro fallo, ya se lo hemos puesto bien, se lo he cortado por aquí, ahora se lo encintamos todo. Eso, otro fallo. ¿Qué más? Regulador de corriente, si os dais cuenta, está aquí... Pues tira. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues esto, si os fijáis, siempre en cualquier moto va puesto en el chasis, no va puesto ni en el huevo ni en ningún sitio de plástico, porque esto tiene que dar masa. Si esto no da masa, directamente el regulador no va ahí. Entonces, esto normalmente pues lo comprobamos, ahí ya vídeo de esto en el canal. Yo creo que puede ser que vaya, ¿no? Y que dé fallo. Puede que vaya y que dé fallo también, correcto. Y de esto hay vídeo en el canal de cómo comprobarlo, pero esto hay que enchufar una batería y coger el polímetro o el voltímetro. Y bueno, esto hay un vídeo, pero lo vamos a explicar brevemente. Pues para esto necesitamos una batería. Primero enchufaríamos la batería para que esto tenga. No hace falta que la enchufemos porque hay que arrancarla. Bueno, pero más o menos. Pero bueno, sí, más o menos. Pues sería este de aquí. Vale, deciros, el rojo ya sabéis, el rojo siempre va positivo y el negro iría al negativo. Eso es lo más básico de la electricidad, rojo positivo y negro negativo. Hasta ahí llegamos todos. Entonces, automáticamente, una vez que esté conectado, arrancaríamos la moto y a relentí pondríamos la opción aquí en el voltímetro de 20 voltios, corriente continua. Y habría que mirar que no suba excesivamente, como pase de 15 voltios. Malo, ya empieza acá más cosas. Normalmente se tiene que quedar en 13,5 sería perfecto, 13,8. Hay algunas motos que tienen muy buena carga y cargan a 14,5, pero no más de 15. Entonces habéis diferencia que esto sería corriente continua, esto es corriente alterna, continuidad, ohmios, más o menos, si el que lo tenga más controlado lo sabe. Bueno, pues eso es otro posible, eso era otro fallo que tenía la moto. Como vais, todo por aquí suelto, esto aquí encintado, esto suelto, aquí los cables que salen de la llave encintados, que a saber si estos van ahí o no van ahí. Esto aquí soldado, que se cae a cacho. Vamos. Vale, por aquí vamos a enseñar más o menos qué es lo que vamos a utilizar para comprobar todo eso. Ya sabéis, para comprobar todo el tema de corriente, lo mejor que hay es probar piezas nuevas, ¿vale? En este caso montaremos un CDI delimitado, ¿vale? También hay que probarlo siempre con una bobina, una bujía nueva y, bueno, nueva, que sepamos que funciona, y una pipa, ¿vale? En este caso es una antiparasitaria, correcto. Y luego una bobina nueva. Entonces, se montaría todo eso y se probaría. Que empieza a dar... O sea, primero lo que tenemos que hacer es todo el tema de la instalación eléctrica, sanearla, como ha dicho Leo. Entonces, se sanea todo eso, se monta la pieza nueva y ve si da fallo. ¿Qué sigue dando fallo? Pues ya es cuando tenemos que empezar a ir mirando pieza por pieza. O sea, parte por parte. Porque puede ser que tú montes la instalación eléctrica entera, la sanees y demás... Pero como esto tiene, son motos que estamos debajo del 96, esta creo que es de 2005 o así, o 2000 y pico. Puede ser perfectamente que los cables estén quemados, que a lo mejor la hayas preparado hace ya 10 años y que haya llevado un voltaje muy alto y que haya quemado cables, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ser? Que dé fallo. Pues esos fallos pueden ser también porque los cables por dentro estén ya cuarteados, que estén ya pasadillos. ¿Cómo se puede saber eso? Se cogería desde una punta hasta la otra. Muchas veces se puede, hay mucha gente que lo hace, que le, cuando son cables gordos, lo pinchan con un alfiler, por ejemplo, aquí no tengo alfiler. Incluso con la punta del voltímetro, yo he pinchado también. Sí, pero por ejemplo, imaginaos, un cable, ¿vale? Imaginaos, cuando hay un terminal, pues se puede poner el teste aquí, se mira la continuidad. Continuidad, ¿no? Sí. Desde aquí, y a lo mejor se pincha aquí un alfiler y se testea desde aquí hasta la punta del alfiler, a ver si hay continuidad. Si no hay continuidad, quiere decir que dentro está roto, porque este, por ejemplo, bueno, en este caso está hablando, ¿vale? Muchas veces hacemos así y se nota crac, 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 ¿vale?
se nota rarillo. Quiere decir que estaría el cable partido por dentro. Simplemente, o sea, a simple vista no se ve, pero por dentro no tiene continuidad. Si un cable no tiene continuidad, por ejemplo, vamos a ver por aquí, vamos a ir revisándolo. También se pueden revisar así. Yo lo reviso muchas veces. Hacemos así, tienen que doblarse. Pero, y veis por aquí, muchas veces lo de las luces, se calientan mucho. Haces así y lo notas muy rígido, ¿vale? Cuando están rígidos, por dentro suelen estar ya quemadillos. Cuando están quemados, simplemente pues se corta un cable, se pone uno nuevo y ya está. Esto está pasando cada vez más, y es lógico, porque son motos que son muy antiguas. Entonces, cuanto más antigua la moto, cuanto más antigua la instalación, más riesgo tiene. Y sobre todo, motos que, por ejemplo, se han tirado mucho tiempo en la calle, en un patio, guardado ahí de la mano de Dios, que queremos restaurarlo, que se ha puesto de moda restaurar las motos, nos ponemos a restaurarla y vemos que están los cables cuarteadillos. Por ejemplo, bueno, no, en este caso, este parece que están bien, pero que muchas veces están cuarteados. ¿Qué, entonces, qué se hace? Instalación eléctrica entera nueva, si tenemos que se sepa que esté bien, o, pues eso, vamos encintando uno por otro, o sea, vamos testeando uno por otro, y si vemos que todos están bien, debe de funcionarnos. ¿Qué no? Pues ya es lo mismo, y siguiendo buscándole el posible fallo, y poco más, ¿no? Venga, pues vamos a seguir echándole un vistacillo y ahora vamos contando... bueno, sí, íbamos contando cosillas. Venga, ahora nos vemos. Mira, aquí por ejemplo, mira. Posiblemente, mira, es que no sé si se aprecia en el vídeo. No, aquí en este caso yo creo que estaba, se ha quemado, ¿vale? Y aquí lo que le han hecho es eso. La han testeado, veis, mira, si os fijáis, ¿veis que está aquí como se viene? Sí, se nota. Está como si se hubiera quemado un poco. Entonces lo que han hecho es que le han cortado el trozo. El trozo que más se han empujado. Y le han puesto uno nuevo. Entonces, esto es por gente que se ha dado cuenta, pero claro. Ya para hacerlo bien tenía que haberle puesto directamente un cable gris. Y aquí pues igual, han hecho lo mismo. Entonces ya está, vamos a sanearle todo esto y seguimos grabando. Normalmente, antes de cortar, voy a decir yo porque pasan estas cosas. Normalmente, por lo menos el 90% de los casos que nosotros hemos obtenido ha sido porque a lo mejor estando la batería puesta, se han puesto con el destornillador o lo que sea, pin, ha tocado los dos polos, se han juntado, el cableado se pone a rojo vivo y como no suerte, vamos, que arde la moto. Entonces se pelan todos los cables. O por ejemplo, mirad, esta típica soldadura, ¿veis? Esta soldadura pues apostaría por cómo está todo el cableado eléctrico. Yo apostaría por, en que con la batería puesta y toda la instalación puesta, se han puesto a soldar. Entonces, ¿qué pasa? Pues derivación. Y se empieza a cablear, a quemar el cableado. Que es lo que ha dicho Dani aquí. Aquí esto se ha quemado. Entonces, claro, lo que se ha pelado entero lo han cortado y han empalmado. Así que la verdad que es una moto que se ve bastante descuidada. Mirad, está todo oxidado, aquí oxidado. La pinza aquí suelta. Pues hay que hacerle cosillas, la verdad. Así que vamos a probar, vamos a sanear todos los cables, vamos a ir probando CDI, vamos a ir probando las cosillas y ahora vamos diciendo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos a Leo. ¿Qué vamos a hacer con estos cables, señores? Bueno, en este caso, señor, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a quitar los amparos estos que tiene aquí y sanearlo nosotros bien saneado, con sus fundos temas retráctiles y sus cosillas, porque aquí es que realmente no sé ni si esta unión está bien, si no está bien, si esto está junto, está pelado, está, no sé ni cómo está. Todo esto fuera y se quede todo esto saneado vivo, con su bien puestecito, y ya empezamos a descartar fallos. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Vale, chicos, pues nada,
Diréis, ¿qué hacéis aquí mirando un cilindro? ¿Estáis obsesionados con la camarica? Vale, no es que estamos obsesionados, es que hemos estado hablando con Carlos, con el cliente, y nos ha dicho que si consiguiéramos, si conseguimos darle chispa, que se la dejamos andando. Entonces, nos ha pedido presupuesto, hemos dicho que no sabemos cómo está el cilindro, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mirar el cilindro antes de darle presupuesto ni nada. ¿Cómo se hace? Bueno, metemos nuestra camarita mágica, tenemos que poner el pistón en la parte más baja posible, por motivos evidentes, para ver la parte de abajo del cilindro, a ver, ahí. Uf, un rayón que estoy viendo ahí. El cilindro está... ¿Veis el cilindro? Señores, pues ahí vemos un pedazo de arañazo, vamos a dar un poquito más de luz. Hay un pedazo de arañazo que no se llega a apreciar muy bien. A ver, comiéndole. Sí, pero sí, sí. ¿Se ve más o menos? A ver, sí. Levanta el móvil que lo veo. Vale. Pues el pistón no se ve mal, ¿vale? El pistón letra D, ¿no? Parece. Vamos a dejar un poquito de luz. Letra... Creo que es B, me parece. Pero bueno, el cilindro ya veis. Se ve ahí bastante, bastante arañado. Ahí tiene un enganchoncillo. Un enganchoncillo grande. Entonces, vamos a hablar con Carlos. A ver lo que nos dice. Pero este cilindro, vamos, no tiene mucha compresión. Y por lo que parece, pues está gripado. O sea, nada, vamos a ver lo que nos dice antes de seguir metiendo las manos. Bueno, pues seguimos con la reparación del aero. Ya hemos saneado bastantes cables. Deciros que había un cable tocando a masa. Mira, estos cables los hemos tenido que sanear enteros. Nos venimos para acá. Estos cables, había uno pelado entre medio que estaba tocando aquí al chasis. Esto se ha enfundado también desde cero. El CD que se nos ha puesto nuevo. Esto también, como veis, todo nuevo. Todo nuevo. Regulador de corriente nuevo. Que lo compró el cliente. Así que nada, vamos a siguiente paso antes de intentar arrancarla. Ya que hemos visto el rayado ese en el cilindro. Con este medidor de compresión. ¿Con esto qué es lo que vamos a hacer? Con esto vamos a medir la presión del cilindro. Normalmente se miden o en bares o en PSI. Estos serían los kilos. El rojo. Y el negro serían los PSI. Yo siempre me fijo más en los PSI. ¿Qué debe de dar mínimo o aproximadamente para que esté bien? 100. Con que nos dé 100 estaría medio bien. Lo suyo es que dé unos 125, pero entre 100 y 125 estaría bien, la verdad, a un cilindro de casa. Así que nada, esto serían las bocas, por si luego comprobaríamos en diferentes sitios. Trae la estándar, que es esta, que es la que vale. Entonces vamos a sacar la manguera. A ver si puedo con una mano, sí. Y empezamos a enrollar. ¿Cómo vais? Ahí está. Esto no hace falta que lo apretéis con la llave ni nada. Esto tiene ya su arandela de goma y con que lo apretéis con la mano es suficiente. Ya con eso no se escaparía. Cogeríamos a raro. Dame, dale. Tienes que soltar la pata. Se tira para acá. Y meta y ahora la pata tiene que bajar. ¿Ha bajado? La pata, sí, ¿no? Sí. Ahí está. Vale. Entonces, ahora automáticamente. Habría que darle varias patadas. La moto. A ver. Bueno, aquí se estanca. Como vemos, la presión es de 100-110 PSI, así que la compresión del cilindro estaría bien. Así que compresión tiene. A pesar de estar... A pesar del aluñacillo ese, compresión tiene. Vamos a seguir con los siguientes pasos. ¿Qué va a ser el tema de corriente? ¿Qué va a ser el tema de corriente?
Bueno, pues ya como veis, hemos puesto el filtro, que lo había comprado, hemos puesto otro CDI y básicamente ya vamos a tirarle a ver si ya queda arrancar. Vamos a tener que poner una batería para que alimente el estante electrónico también, así que vamos a probar ahora. El escape no lo hemos grabado. El escape también lo hemos limpiado por dentro, ¿vale? Que estaba también súper atorado. Y nada, vamos a tirarle. ¿Cuánto viene? Le hemos limpiado también el carburador, que estaba súper sucio, ¿vale? Yo esperaba que arrancara, sinceramente, porque ya daba chispa. Hemos visto que el cilindro no me gustaba nada, como estaba, bueno, no me gustaba. Pero era que hemos metido el compresionómetro y como tenía compresión, pues supuestamente debería arrancar. También hemos cogido y le hemos puesto el filtro nuevo, como veis, todo nuevo, del cableado nuevo. Hemos reparado el cableado, todas las piezas nuevas, y le hemos puesto también la batería, ya sabéis, porque si no, no alimenta el starter. Y esto, arrancamos, no sabe nada. Vamos a terminarla, ¿vale? Vamos a poner la bomba de agua, que no la tiene puesta. Sí, vamos a terminar de sanear todos los cables bien, que ya los tenemos puestos todos saneados para encintarlo nomás. Y ya le hemos puesto la pinza trasera. Bien. Y aquí está puesta, vamos a mirar la presión de los neumáticos, vamos a purgar, vamos a ir ya enlazando cosillas. Pues nada. Ya hemos anulado, bueno, estaba ya anulado el aceite, lo que es el aceite, para que hiciese la mezcla aparte. Y se lo hemos dicho a Carlos y nos ha dicho que lo quitemos, así que de esta forma estaba anulado. Pero eso, pues ya lo hemos quitado. Vamos a montar otra vez el huevo. Es verdad que aunque sea un motor de casa, a mí siempre me gusta hacer la mezcla en el tanque de gasolina, siempre, porque se te puede romper la bomba, no es muy común y pasa muy pocas veces. Se te puede romper la bomba del aceite, se te puede pinchar un manguito o quedarte sin aceite, lo que sea. Entonces, la mezcla siempre en el tanque del aceite, desde mi punto de vista. Aquí le hemos puesto un filtro de gasolina para que no tenga luego complicaciones ninguna. Y nada, vamos a montar el huevo. Y yo creo que ya poquito más. Porque ya todo el cableado entero lo hemos revisado, lo hemos encintado todo lo que tenía. Bueno, vamos a revisar si no da pico de corriente y todo eso. Ya que lo hemos puesto regulado nuevo. Sí, porque, bueno, deciros que el CDI estaba. Se ha quemado. Sí. Y posiblemente sea por el regulador. Ya se ha puesto el regulador nuevo y todo. Vamos a ponerte el huevo y me grabas tú si quieres arrancar. Bueno, hay que. Vamos a cortar vídeo y ahora seguimos. Nada, hemos ido a. Porque ya se lo vamos a ganar y demás, ¿vale? Simplemente hemos hecho así con el dedo y me da susto que lo hemos pegado. O sea que esto se ve que el anterior propietario o algo, si os fijáis aquí se ve un montón de pegamento. Se ve que se le rompió algo y lo pegó con pegamento, ¿vale? Vamos a intentar repararlo, que esto está. Tiene aquí. Una silicona, pegamento. Sí, bueno, esto es pegamento. Entonces, nada, vamos a intentar repararlo, que esto está fatal. No sé yo. Esto, sinceramente, a lo mejor es cambiar el cabezón entero. Claro, el cabezón entero. Sí, porque si no, esto no más que del viento y de apoyar la mano y lo que sea, se va a romper. De todas formas, vamos a intentar hacerle algo, lo pondremos aquí un poquillo de silicona caliente o. Sí, para hacer ese la paña, porque el cabezón se lo tiene que pillar nuevo. Estaba reventado por aquí, por adentro. Sí, aquí se ve también está roto. Así que listo, vamos a seguir purgando el freno. Bueno, vamos a empezar a pulgar el freno, básicamente. Esto yo creo que todo el mundo sabe hacerlo. Se bombea unas 4 o 5 veces. 2, 3, 4, 5. Puedes bombearlo más, no pasa nada. Lo dejamos pillar. Automáticamente con un manguito, siempre puesto para que purgue mejor. Abrimos. ¿Has trincado? Sí, esto tiene que estar pulsado. Entonces Dani abriría automáticamente y veis, empieza a salir líquido. Por aquí. Cierra.
Entonces, y automáticamente cuando va a cierra, yo otra vez empiezo a bombar. Y nada, chicos, esto es paciencia. Una se purgan antes, otra se purgan después. Una da un problema, otra no da un problema. Dejamos otra vez pillado. Y Dani vuelve a abrir. Lo bajamos por el manguito, cierra. Y volvemos. ¿Qué pasa cuando nos tiramos así 10, 15, 20 minutos? Estamos hasta el tarro y... 15 minutos normalmente no, pero 5 minutillos de ya. Claro, y no, y no purga, pues ya es problema o de la bomba. ¿Trinca? O de la pinza está trincada. Normalmente la pinza no se va a dar problema. Lo que el 80% de las veces es la bomba. Vale, deciros, nosotros utilizamos normalmente este aceite, ¿vale? El Putoline 2.4. Deciros que este aceite, hay mucha gente que lo reutiliza. No aconsejamos reutilizarlo, sobre todo cuando son pinzas, como en este caso de segunda mano, que están comidas vivas. ¿Por qué? Porque el cable por dentro tiene un montón, estará sucio, estará corrosivo. Entonces, si veis el aceite, sale súper sucio. Entonces, siempre el aceite, lógicamente, utilizarlo nuevo, ¿vale? Que esto... no es barato, pero tampoco es que sea excesivamente caro. Entonces, pues nada, te utilizáis este. Venga, vamos a seguir. Este ya está trincado. ¿Cómo podéis saber? Ya puedo abrir, ¿no? ¿Cómo podéis saber el aceite que corresponde a vuestra maleta de freno sin mirar manual ni nada? Pues nada, venís. Vamos a ver si está rara, está bien puesto. Venís aquí a la tapadera y si os dais cuenta, no veo una mierda, pero. Ahí debería, ahí de. ¿Qué uno pone esta manita de cabeza? ¿En esta no lo pone? Vamos a ver. Sí, 2-3. Un 2-3 o 2-4. Podemos utilizar los dos. Entonces la maneta la podéis mirar siempre que lo pone en la tapa. Venga, Dani, puedo abrir ya. La maneta prendida. Vale. Pues mira, por lo que ya estamos viendo, tira muchísimo líquido. Pero aquí a veces hace burbuja. Entonces eso quiere decir que como que tiene. No, ahora que va a hacer una, como que tiene una pequeña toma de aire. Entonces, la maneta yo creo que está ida. Así que vamos a seguir y ya no nos vamos. Pues nada, chicos. Ya hemos terminado el proyecto. Ya hemos sacado el fallo de corriente. Que eran mil cosas, eran tema de sus propios componentes, fallos del que tenía los cables también estaban tocadillos, y ya le hemos reconstruido la instalación, la he visto en los vídeos, le hemos puesto su batería, ya arranca, como he visto, arranca a la primera. Vale. Le hemos hecho el circuito del agua, le hemos puesto su filtro, para no se hiciera muy extenso, no hemos grabado el tema de limpieza del ultrasonido. Que yo lo he grabado más de una vez. Sí, lo hemos grabado más de una vez. El pasar el ultrasonido, que sabes, se desmonta, se mete el ultrasonido, se seca, etc. Eso no lo hemos grabado. Le hemos puesto el freno, sangra, lo hemos sangrado. No sangra del todo bien. La goma creo que está un poquillo tocadilla. Claro, frena, pero al último ya de esto. No a tocarlo y ya a frenar. Claro, entonces, ahora mismo la moto va de casa. Pues que la lleve así. Si él quiere cambiar ya la bomba o está un poco tocada, pues que se cambie la bomba. Ya está. Ya he visto la suspensión que lleva la bomba por aquí. Yo, normalmente la bomba, o sea, la parte está el bombín. La botella. La botella, si la va para la parte de atrás, pues, o sea, que cada uno lo ponga como quiera. ¿Y poco más? ¿Algo más que decir? Pues no, esto ya se ha quedado bien, así que listo. Deciros que próximamente, estamos hablando con un cliente, un compañero de aquí a Almería se me ha visto. Justamente, no sé si me habéis visto grabando, me ha mandado un mensaje y no sé si se ha escuchado. Que grabamos un motor, a lo mejor también lo grabamos, que es el cambio de un cigüeñal. Nada, deciros que aparte de esto, también tenemos pendientes, que era lo del hermano, que era montarle un cigüeñal, sí, también. En una llave antigua. Sí, y montarle también otra moto de circuito, montarle la barra, doble radiador, doble o uno. Sí, doble radiador. Doble radiador, y nada más. O sea, que nada, que lo he dicho, ahora es cuando metemos un poquito de publicidad, que si no estáis suscritos, suscribiros, que vamos a subir un montón de cosas, como todo el tiempo para ello, ya hemos dicho, antes hemos estado fuera, y nada, que nos vemos en el siguiente, ¿vale? Venga, hasta luego.